queremos el día de hoy hacer unas aclaraciones sobre un comunicado que enviamos a los medios de comunicación social y que fue conocido por buena parte de la opinión pública el 5 de febrero de 2013. En ese comunicado, la Secretaría de Gobierno, teniéndose a las normas establecidas tanto de carácter nacional como local, manifestó el criterio de que ninguna persona estaba autorizada a manera propia para disponer de los parques y las calles, plazas, para la realización de eventos como tómbolas, bailes, tarimas, y que además agregaban cierres de calles. Y la razón es muy clara, la razón es porque es espacio público. Y el espacio público tiene unas normas pertinentes en donde para que alguna persona, o un grupo de personas, o también organizaciones comunitarias o sociales puedan hacer uso del espacio público, se requiere de una solicitud de un permiso ante la Secretaría de Gobierno Distrital, permiso que a su vez se fundamenta en unos requerimientos mínimos, un concepto de la policía, un plan de contingencia que lo hacen en ocasiones los bomberos o la defensa civil, pago de impuestos por uso de la música, ensayo asintro, cuando se trata de sitios cerrados, un concepto sanitario de la Secretaría de Salud, cuando se trata de distribución de alimentos, también la Secretaría de Salud debe dar un concepto, y cuando se trata de sitios donde nosotros podamos considerar que no es adecuado para albergar personas en las circunstancias en que se ofrece la realización del evento, le solicitamos a Infraestructura que también dé un concepto, como es el de un caso que voy a manifestar personalmente, porque quiero que se sepa la opinión pública, dado que en ocasiones algunas personas llaman a los medios a quejarse de que no se les ha entregado un permiso bajo la suposición de que de manera inmediata o ipso facto amerita que el gobierno distrital reconozca dicho permiso. Eso es lo que se dice en el comunicado del 5 de febrero del 2013. Nosotros vamos a expedir en el día de hoy un comunicado también a la opinión pública donde precisamente tiene el interés de aclarar algunas interpretaciones que se ha venido haciendo del comunicado dado a la opinión pública en la fecha señalada. Lo primero, algunos han manifestado que la alcaldía distrital no está de acuerdo con los carnavales. Eso no es cierto. No hay una sola frase, no hay una expresión, no hay un término que contradiga un hecho cultural e histórico como son los carnavales. Son muchos siglos de carnaval que llevan algunas ciudades del país como tradición folclórica y popular. Circunstancia que no podría ser abolida por una disposición o una reglamentación del Estado o de un gobierno en particular. La cultura y la tradición ni se genera ni se puede abolir por un acto administrativo. Sería un absurdo pensar en eso. Sin embargo, esa idea se ha dado a conocer por algunas personas, se ha difundido en algunos medios de comunicación y nosotros creemos que esa no era la interpretación que había que hacer. La interpretación es muy clara. El espacio público es de competencia del gobierno y actividades donde se convocan ciudadanos, incluso por cantidades, no pueden entonces ser asumidas por personas que posteriormente, frente a la evidencia de una circunstancia desagradable, no van a asumir la responsabilidad. Me explico. Cada vez que la Secretaría de Gobierno certifica o autoriza un permiso para un espectáculo público, un baile o cualquier otro tipo de evento donde se congreguen ciudadanos,
Nosotros convocamos de inmediato a la Policía Metropolitana para que atienda la seguridad del espectáculo. Pues si no se nos solicita, nosotros no sabemos que el hecho está ocurriendo y por lo tanto no es de obligación para la Policía Metropolitana asistirlo en cuanto a la protección ciudadana y la seguridad pública. Asimismo, oficiamos a los bomberos. Asimismo, oficiamos a la Defensa Civil. Asimismo, oficiamos a la S cuando se trata de multitudes grandes para que haya una ambulancia a disposición, porque nadie sabe cuándo puede ocurrir un evento indeseable. Si no existen las condiciones mínimas, si no cumplen con los requerimientos, si no hay la solicitud del permiso, el gobierno distrital, por decirlo de alguna manera, está ausente frente a un hecho que puede estar ocurriendo en la ciudad y que no lo conocemos. De manera que se trata es de asumir una responsabilidad oficial frente a los hechos que ocurren. Recordarán ustedes que recientemente en Brasil, en Santa María, ocurrió un incendio en una discoteca por no tener áreas de evacuación y porque quienes presentaban el espectáculo asumieron no asumieron la responsabilidad frente al uso de unos artefactos pirotécnicos y terminó incendiándose la discoteca y hubo más de 200 muertos. Pues les informo, el alcalde y el secretario de gobierno de Santa María hoy están judicializados. Porque cuando ocurren esos hechos es cuando aparecen los abogados o aparecen las reclamaciones frente al Estado, y con justa razón. Porque cuando cada vez que un secretario de gobierno o un alcalde o un director del tránsito da un permiso para un cierre de calle o un permiso para una actividad cultural, folclórica o festiva, la responsabilidad es absoluta nuestra de lo que pasa en ese evento. Y de eso es lo que se trata, de asumir una responsabilidad frente a esos hechos, de manera que de ninguna manera, y sé que los periodistas que están aquí están de acuerdo conmigo, puede entenderse que en las fechas del carnaval la Constitución desaparece, desaparecen las leyes, desaparecen los decretos y desaparecen las normas locales. Si eso fuese así, habría que decirle al director de tránsito que le diga a la Policía de Tránsito que está permitido los 4 días de carnaval que los conductores conduzcan en estado de embriaguez. O que la policía le diga a los ciudadanos que como estamos en carnaval pueden hacer uso de armas de dotación personal. Sí, eso es absurdo. Eso es absurdo. No estamos contra el carnaval. Lo que estamos haciendo es una pedagogía, que el uso del espacio público más la convocatoria de multitudes es de una responsabilidad tal que tanto el ciudadano que convoca como el gobierno del ente territorial tienen que asumir responsabilidades frente a estos hechos. Es una pedagogía para que el ciudadano reconozca que el espacio público no es propiedad privada, el espacio público nos pertenece a todos. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad no es solo sobre el evento. Tenemos que responder también como funcionarios las reclamaciones que hacen los ciudadanos que no les gustan esos eventos. Hay suficientes quejas, por ejemplo, alrededor del Parque Cundí, en donde hay ciudadanos con firma y documentos, nos mandan a decir que no demos permiso, que están aburridos, que utilizan sus aceras como sanitarios públicos, que hay escándalos, que hay peleas, que hay microtráfico de drogas incluso en esos escenarios cuando no hay presencia de las autoridades civiles ni de las autoridades de policía. Yo tengo un caso que es el ejemplo patético de esa situación. Aquí tengo una solicitud de permiso para un carnaval infantil y de adultos simultáneamente en Gaira, que es otro de los problemas de esas convocatorias en espacios públicos. Los derechos de los niños son vulnerados. No es posible que la familia se lleve a niños, incluso a algunos de ellos de brazo, a sitios abiertos a consumir licor todo el día en la presencia de niños frente a adultos. Además, que algunos se posesionan con oferta de ventas, con calderos, con aceites calientes, pipetas de gas, y los niños jugando en el parque mientras los padres están consumiendo alcohol.
Este es un caso patético de por qué a veces no damos los permisos, y esto ha sido reclamado en la radio. Hicimos una solicitud a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura del Distrito para que nos mirara si un escenario que fue solicitado para hacer un carnaval, el escenario se llama Salón San Jacinto de Gaira. Pues bien, los funcionarios del gobierno fueron, y aquí están las fotos donde se va a realizar el espectáculo. Estos serían los baños donde se va a realizar la actividad de carnaval en San Jacinto, en Gaira. De manera que, por el lado de los baños, ustedes pueden ver las condiciones. Siga, doctor, mostrando las otras fotografías. Los muros, por concepto técnico de infraestructura, pueden caerse de un momento a otro, y ahí vamos a tener una concentración de niños y adultos. La famosa, siga, doctor, la pista de bailes está llena de huecos. O sea, nosotros, en aras de que el carnaval es cultural, histórico y popular, no podemos asumir responsabilidades frente a este tipo de solicitudes, y tenemos que decir que no. Y cuando decimos que no, no estamos contra el carnaval, sino que estamos protegiendo a la ciudadanía. Para que utilizar nuestra posición de defensa de la ciudadanía como un atentado frente a la cultura popular o tradicional o folclórica no es un argumento serio, y de paso se le hace juego a actividades cuyo ánimo fundamental es el ánimo de lucro personal o de pequeños grupos privados. Entonces hay exigencias, hay requisitos, hay procedimientos, lo que defendemos es el espacio público. Perdón, señor secretario, en consideración a esto que usted nos ha comentado, entonces no se tendrá pendiente, no se darán los permisos respectivos que se están solicitando. Precisamente en el comunicado que les vamos a entregar hay una lista, porque algunos han dicho que se les ha negado actividades culturales de carnaval a muchas personas. Si ustedes miran la lista, hay alrededor de 15 solicitudes de carnaval que han sido aprobadas. Entre ellas, les menciono, por ejemplo, el desfile Guacherna que hizo el cuerpo judicial, Juriscop, todos lo vieron en la calle. El evento de coronación de la reina LGBTI, presidido por el señor Sócrates Velázquez, Pescaíto. Funcarpés hizo la coronación de reina en la calle 7 con carrera 10. Clausura de precarnaval en Mamatoco, solicitud hecha por Félix Bornachera. Tenemos solicitudes de Producciones Bahía, la Junta de Acción Comunal del Barrio Mamatoco aprobada, la Liga de Ciclismo, Víctor Hugo Suárez, la institución educativa Escuela Normal Superior tiene un desfile de carnavalito para mañana, hay otra institución educativa Simón Rodríguez. O sea, todo aquel que ha hecho una solicitud y ha cumplido con los requisitos, aquí les voy a entregar el comunicado, se les ha autorizado, porque el primer principio y regla de oro aquí es el acogimiento del procedimiento normativo, porque, repito, el espacio público es de todos y no de las personas que quieran hacer uso o abuso de él. Doctor Payares, ¿y cuántos no se aprobaron? ¿Cuántas solicitudes de permiso? Las que no se han aprobado, y quiero que también quede claro esto, es porque no han cumplido con los requisitos. Incluso, ustedes tendrán que pensar que algunas personas pretenden hacer un baile al público y después regresan acá, puede haber hecho la solicitud y le dicen al secretario de gobierno: no le voy a poder traer los requisitos porque Saico Asimpro vale 400,000 pesos, los bomberos cobran 500,000 pesos, Danma hay que pagarle 300,000 pesos y yo no tengo plata para pagar el cumplimiento de esos requisitos. Entonces uno no entiende cómo usted va a montar un baile para el público donde no tiene plata para pagar unos impuestos mínimos que desde el punto de vista de la inversión del baile no llegan al 5% de la inversión. O sea, es un rebusque lo que están buscando. Es decir, son unos rebuscadores que cogen cualquier esquina y cualquier parque para montar un entable y ganarse unos pesos. Doctor, ¿cuántos han rechazado, doctor? ¿Hay o no hay carnaval? ¿Cuántos han rechazado? Con base en las fotografías que tienen. Con base a este informe técnico, además la policía negó el concepto en razón de que allí ha habido problemas de orden público.
Entonces, sin el concepto de la policía y con el concepto de infraestructura, por lo menos este secretario no da el permiso. ¿Cuántos se han rechazado? ¿Cuántos se negaron? Mire, no se ha rechazado ninguna. De una vez aprovecho la presencia de ustedes. Mire la condescendencia del gobierno. Si en el día de mañana me entregan los requisitos, todo el que lo haya solicitado, le autorizamos, si es en representación de una junta, si es en representación de una fundación, de un colegio o alguien que asuma responsabilidad frente al evento que va a presidir o a ofrecer a la comunidad. Víctor,